Mira, no tengo conocimiento del expediente técnico, pero lo ideal, ya que hay la idea de mejorar Guaral, sería bueno ponerle una alameda para solo peatonal. No debe transitar ya motos, ni debe haber paradero de carros, porque hace bien, hermano, ver una calle más limpia, más ordenada. Guaral se va a sentir mejor. ¿Este que material lo soportaría el paso de los vehículos, ingeniero? Bueno, hicieron la primera obra por la altura de Chicharronería Lupita. Y bueno, está existiendo, parece que sí puede soportar, pero ya que por acá no trafica pues carros de alto tonelaje, porque cada vez mayormente son autos, yo pienso que sí es posible que pase el carro. Pero hubiera sido preferido un boulevard de repente, no, por lo céntrico que es esta calle, ¿no? Sinceramente debe ser más bien así, que se pongan sus luminarias, que haya una situación muy bonita y sería ideal. Yo lo veo que lo más permitido sería que sea un peatonal, no tránsito para motos ni para autos. ¿Y las veredas, cómo las ve las veredas usted? Las veredas ya están pues acabadas, pero bueno, les faltaba un poquito acabar, más que todo los filos. El pulido, no sé, bueno, falta pulir los filos, pero bueno, ya se puede dar por terminado. Yo lo veo que está bonito, tiene su junta de dilatación. Esperemos de que hayan utilizado el concreto que manda el expediente técnico. Bueno, lo que se extraña es que tampoco existen carteles en esta obra, ingeniero. Bueno, ya como es de conocimiento de todos, pues en ninguna obra hay hasta ahorita carteles. Y no sé, parece que están esperando que se terminen las obras para recién poner el cartel. ¿De qué manera tiene, pues no tiene fundamento poner un cartel al finalizar una obra? Esa es una burla que se hace al pueblo y más que todo a los ciudadanos, ¿no? Pero ustedes exigieron desde un momento, el primer momento, desde que empezó la obra, para que se ponga un cartel, ¿o no? ¿Cómo? ¿Ustedes exigieron desde el inicio que esta obra que se inició, ustedes exigieron el cartel o no? Sí, todas las obras hemos exigido. La regidora Yufra ha solicitado en una sesión de consejo de que por qué no ponen carteles. Y bueno, dijeron de que al inicio de obra, de todas las obras, se iba a colocar, pero lamentablemente no lo hacen. No sé a qué se debe, o es que no está presupuestado, pero tengo conocimiento que en todo expediente técnico, de todas obras, tiene que haber un cartel de obra. O sea, al inicio de obra, Para ustedes como regidores, ¿cuánto está presupuesta esta obra? Bueno, no tenemos, como te digo, el expediente técnico, no tenemos un aviso, pues, para saber. No tenemos un cartel de obra, no nos han informado, pero no tengo idea cuánto debe haberse gastado acá. Y tampoco no sabemos. No le han entregado los carteles cuando ha solicitado. Se van a poner bancas, se van a poner farolas, se van a poner unos jardines, algo, ¿no? O sea, no tenemos conocimiento del expediente.